El presidente chino Xi Jinping y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, mantuvieron un encuentro en Pekín en el que ambos coincidieron en la necesidad de promover el multilateralismo frente a las corrientes proteccionistas. La reunión se celebró el domingo, en vísperas de la cumbre chino-africana a la que también asiste Guterres, y en ella el presidente Xi señaló que la ONU sigue siendo la bandera del multilateralismo, que el mundo necesita más que nunca. El mandatario comunista subrayó que China siempre ha salvaguardado la autoridad y funciones de las Naciones Unidas y espera que el organismo internacional siga jugando un papel de liderazgo en el mantenimiento de la paz mundial y la promoción del desarrollo común. Ambas partes conversaron sobre el foro de cooperación África-China que se inaugura este lunes en Pekín, y en este sentido Xi afirmó que la colaboración del régimen comunista con ese continente no busca contrapartidas políticas ni privilegios en esa región. Guterres señaló que Naciones Unidas valora especialmente la cooperación chino-africana, como muestra su asistencia a la cumbre que contará con la presencia de numerosos presidentes del continente. También declaró que el crecimiento de China es una tendencia imparable que es de gran importancia para el desarrollo y la paz mundiales. 国的发展势不可挡。